¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro encuentro Los de Acá. Un paseo, una charla con nuestros hacedores culturales, el programa de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Misiones. Hoy nos visita una artista plástica, Sandra Gularte. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Claudio? Te agradezco haberme invitado al programa. Bueno, muchas gracias por venir. Sí. Contémosle a la gente que nos está viendo quién es, si es que se puede así resumido, Sandra Gularte. Bueno, creo que desde el arte es parte de la vida y es como que no se puede decir qué es el arte separado de una forma de vida. El arte para mí está en todo, en lo cotidiano, en cómo me relaciono con las personas, qué pasos yo hago, por dónde camino, qué decisiones tomo, está todo relacionado con el arte. Y creo en un arte público, en un arte popular y en un arte también que es interdisciplinario. Porque generalmente los artistas visuales se encierran en su casa a pintar o son muy solitarios. Y a mí, yo prefiero por eso trabajar con músicos, con bailarines, con actrices, con actores y casi todos, y después armando grupos también de trabajo dentro de las artes visuales, ¿no? ¿Cómo comenzó tu carrera como artista plástica? ¿Cuál es la primera referencia que tenés? Bueno, a mí siempre me gustó, desde chica siempre me gustó pintar, dibujar. He ido por ejemplo, yo viví en mi infancia en Rosario y iba a talleres de pintura en mi ciudad. Después, cuando vine acá, mientras estudiaba la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Humanidades, iba a los talleres de extensión universitaria que hacía Bernardo Neumann. Entonces, como trabajando con Bernardo, comencé a trabajar en pintura. A los 3 años estuve trabajando con él en los talleres de él. Y él me dice, mira, vos te conviene hacer la carrera de arte porque tenés mucha capacidad, condiciones. Y él como me empujó y entonces a hacer la carrera. Hice la carrera de profesora de artes visuales acá en el Montoya. Y ahí, bueno, después, y mientras tanto hacía exposiciones y exposiciones colectivas hasta que empecé a hacer exposiciones individuales. ¿Y cómo te definirías hoy vos que estuviste trabajando, no solo, así como lo decías, no solamente en la intimidad del trabajador quizás de las artes plásticas, sino también interactuando con otras disciplinas? ¿Cómo te definirías en ese campo? Claro, porque para mí, dentro del arte no hay fronteras entre una disciplina y la otra. Se puede fusionar tanto la música con la pintura. Hay artistas que en el siglo 1900 ya lo hicieron. Como Kandinsky lo hizo con músicos en sus pinturas relacionadas con la música. Relacionadas con... Ahí ya hay con la danza, con también, por ejemplo, en la parte del arte visual entran las escenografías, en la parte de teatro. O sea, en la literatura también. En la literatura también, ajá, exactamente. Por ejemplo, yo ya he hecho algunos murales literarios con SADEN, con la Asociación de Escritores de Misiones. Ya hemos hecho algunos trabajos juntos, digamos, de murales literarios. Y hablando de trabajos, esto que tenemos acá, que estamos viendo y hoy engalando en nuestro set, son trabajos tuyos. ¿Podemos hablar de distintas épocas de lo que estamos viendo? Claro. Bueno, sí, yo como que transité distintas etapas. Uh-huh. Primero, por ejemplo, todo lo que es pinturas más realistas, después pinturas lo que son el surrealismo, después el simbolismo, y ahora es como que estoy en una línea más de arte contemporáneo.
Para eso he participado en clínicas de arte contemporáneo con el Fondo Nacional de las Artes y me fui capacitando en esa línea. Eso no quita que me gusta y amo mucho todo lo que es el muralismo. Nosotros, ya hay muchos murales en la ciudad de Posadas y dentro de la Bajada Vieja hay un circuito de murales que hablan de la historia de la Bajada Vieja. Ahí, en cada familia, cada casa, cada fachada que tiene en esas tres calles, cuenta la historia, no solamente del nacimiento de la ciudad de Posadas, sino la historia de cada familia que es parte de la historia de la ciudad. Por ejemplo, la que era el ingreso a Posadas. Claro, ese era exactamente. Y el egreso también de la ciudad, por el río. Claro. Por ahí pasaba todo. Por ahí nacía, claro. Sí. Porque, por ejemplo, la casa de Doña Pomposa, sí, se hizo un mural de una pasera o villena, uh-huh, que la representa en su propia historia. Entonces es como tener en tu propia casa un mural con tu propia historia. Y allí también está ese famoso paseo de los Mensú, donde se, claro, hace referencia también a nuestro poeta máximo, a Ramón Ayala, con su poema ya prácticamente escrito sobre las veredas de la propia Bajada Vieja. Claro, exactamente. Sí, ahí también es justamente de que todo ese sector es parte de un circuito de murales de turísticos y culturales que representan la ciudad. Uh-huh. Hay muchas historias, porque ese sector venía mucha gente de Paraguay, por ejemplo, familias que venían escapando del Partido Colorado, sí, y se quedaban acá. Como refugiándose, ¿no? Claro, claro. Entonces, esa misma historia es transmitida en el mural. Uh-huh. Como, por ejemplo, que son los ferries, los famosos ferries que cruzaban Paraguay e Encarnación, en una época fue muy fuerte la comercialización. Claro. Tenía tanta importancia como como Buenos Aires. Uh-huh. Me quiero preguntar a Sandra, ¿en qué momento uno deja de pintar, si es que lo deja de pintar en la intimidad de su casa y sale a trabajar a una calle o a una vereda o a una costanera a hacer un mural? Claro, el tema es que el arte público es como otra conciencia, ¿no? Porque la pintura de caballete pertenece, que ellos son dos caminos que no. Uno no opaca al otro, pero son diferentes. A los museos, que a mí me encantan, digamos. ¿Cómo, y los centros ¿cómo haces para separar? Pero, ¿en qué momento dejás de decir, bueno, sí, yo dejo el caballete y salgo a la calle? Cuando un espacio público, como por ejemplo algún barrio, siempre está relacionado con la comunidad. La comunidad es la que pide ser manifestado o reconocido en su historia a través de los murales. Entonces uno dialogando, por ejemplo, con los amigos de Posadas de ayer, los amigos de la Bajada Vieja, hay muchas asociaciones que pertenecen, o de Villa Blosset, muchas asociaciones que pertenecen a los barrios, que ellos mismos son los que solicitan que su lugar sea valorado históricamente, culturalmente y turísticamente y por la expresión artística. Una forma son los murales. Uh-huh. ¿Y son muchos tus colegas que siguen esa misma línea, que están trabajando? ¿Hay un grupo de muralistas, podríamos llamarle? Te agradezco la pregunta. Porque me estaba... primero de todo, yo formé un grupo de femenino de arte público. ¿Por qué? Porque la mayoría en Argentina, la mayoría de los muralistas son masculinos. Entonces, para contrarrestar, digamos, esa que es valorable, digamos, pero para que haya más
grupos femeninos, digamos. ¿Equilibrar? Equilibrar, sería así. Bueno, ahí yo formé, son dos chicas jóvenes, Marina Solmon Ferran y Sofía Damoriza, quienes acompañan o que hacemos en conjunto este proyecto de murales. El grupo se llama Pie Elefante y es eso, es un grupo femenino. Hay pocos grupos, por ejemplo en Corrientes, por ejemplo Daniela Almeida es la única mujer que está en el movimiento muralista. Son pocas las mujeres que están en el movimiento muralista, la mayoría son grupos masculinos. Tu trabajo no solamente se puede apreciar en Posadas o en Misiones, y en la Argentina inclusive, sino también afuera. Tuviste la posibilidad de viajar a Europa, de exponer, de estar en Francia, de recorrer lugares, de contactarte, de relacionarte con tus pares de otros ambientes artísticos. ¿Cómo es la experiencia? Claro, lo importante, como decía, es poder intercambiar ideas, ver cómo trabajan otros artistas en otros ambientes, hacer una... En ese intercambio uno aprende y los otros aprenden también, es una como mutuo, ¿no? Y sí, lo que de los artistas de Misiones especialmente que han podido, tenido la oportunidad de exponer afuera, les sorprende decir lo colorido de estas, de los artistas de acá. Como que son muy fuertes, ellos están acostumbrados más a colores más grises, digamos, más. Y como que tiene mucha fuerza. ¿Tendrá que ver con el paisaje al que uno representa o al de donde uno viene? Sí, seguramente sí. Sí, 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 yo creo que... Esos inviernos europeos están allí. Ah, claro, de ellos sí. Claro, acá por ejemplo la tierra, vos visualmente todo el tiempo estás viendo la tierra colorada, claro. Y el rojo, con el rojo y con el verde, y claro. Es dos colores, claro, fuertes complementarios que... Todo el tiempo lo tenés, en el momento lo sacás afuera, lo manifestás. ¿Qué te gustaría hacer de aquí en más como artista plástica? ¿Cómo te gustaría que las futuras generaciones te recuerden? Bueno, qué complicado el tema. No, pero el tema, la idea es que, por ejemplo, lo que quiero decir es que es importante también que los artistas de las provincias, como Misiones o otras provincias del país, tengan oportunidades, por ejemplo, de participar en bienales. Hay muchas bienales, pero van la mayoría artistas de Buenos Aires. Y acá hay capacidad en la provincia para que vayan artistas de Misiones. Lo que pasa es que por ahí se necesitan, como son las bienales, son costos muy altos, se necesitan sponsor. Que por ahí a los empresarios de Misiones les cuesta visualizar eso, ¿entendés? Por ejemplo, empresarios de la yerba mate, hoteleras, cabañas. Hay muchos empresarios que podrían ser sponsors de artistas de la provincia para apoyándolos para poder entrar a las bienales. Bueno, ahora se habla mucho de la famosa ley del mecenazgo. Hay que ver si eso, claro, se concreta y cómo. Esa podría ser una alternativa. Sí. Bueno, ¿y cómo te gustaría que te recuerden la futura generación? Bueno, sí. Siendo lo más humilde posible. y me gustaría que me recuerden como un artista del arte público. Eso es lo que más amo, digamos, porque es lo que... El arte público es lo que uno dialoga constantemente con la comunidad. Está en lugares... uno está planteando en lugares donde no hay... clase social, no hay, o sea, las personas recorren la ciudad, no hay provincia, no hay país, o sea, es como un lugar donde transita, un espacio de todos donde se transita y se dialoga constantemente con los murales, que es arte público. Y hablábamos de murales recién y contémosle a la gente cuánto puede durar un mural. Por ejemplo, en el tiempo. Claro, ¿dura un año, dos años, 100 años? Claro, depende siempre de la técnica. A ver, las que te podemos ver acá, por ejemplo, de las que hiciste vos. Yo trabajo con mi grupo de Pie Elefante, nosotros trabajamos con la técnica del mosaicismo, que son con cerámicas y azulejos. Tiene una duración mínima de 100 años. ¿Por qué? Porque son materiales que están trabajados sobre 1500 grados, o sea, fueron
llevados a altas temperaturas. Altas temperaturas y esa cocción lo hace que sea un material más noble, más resistente, claro, a la lluvia, al sol, al tiempo, ¿no? Esa fuerte vocación docente que también existe en vos, ¿cómo la pensás seguir trabajando, fortaleciendo? Porque uno va, a medida que va creciendo como artista, si también va sembrando y va dejando cosas en sus pares, en los que vienen detrás, claro, es una manera también de preservar su obra, su trabajo, ¿no? Sí, por ejemplo, este grupo que se formó como Pie Elefante, son chicas de 20 y pico de años, son chicas jóvenes. Ellas ya se están formando, digamos, ellas están capacitadas para hacer murales en arte con la técnica del mosaicismo. O sea que yo puedo salir del grupo y ellas pueden seguir sin mí perfectamente, ¿entendés? La semilla ya fue sembrada allí. Igualmente, no tengo ningún inconveniente. Yo he dado talleres con esta técnica, por ejemplo, en Corrientes. Y que ellos me sorprendió porque ellos son los mejores muralistas del país, son la gente de Corrientes. Sí, claro, ahí está Curi, está... Claro, José Cura, Daniel Almeida, sí, claro, claro. Y ahí y me sorprendió cuando me invitaron, lo que pasa es que la técnica del mosaicismo ellos no la... Esa técnica especialmente no todos la conocían. De Juan Carlos Soto y otros. Exactamente, más. Sí. Claro. Y ahí yo di un taller y ahí quedó un grupo y ahora están haciendo... me han mandado fotos de que han hecho murales con esta técnica en Corrientes y ese grupo continúa, o sea, no soy una persona que guarda, digamos, yo no tengo ningún problema en sociabilizar toda mi experiencia. ¿Y pensás salir también al resto de la provincia, hacer cosas afuera también, quizá en Iguazú, en Oberá, hay lugares tan hermosos para hacer trabajos? Sí, estuve haciendo exposiciones en Iguazú y bueno, por supuesto, ahí también con Marcelo Moreira, que también es un gran muralista. Sí. También sí, para planificar hacer murales en conjunto con él, en Iguazú. Has trabajado en distintos aspectos del arte, de tu arte. Hablemos del arte contemporáneo, ¿qué significa? ¿Cómo se ingresa? ¿Cómo uno puede transitar esas aguas del arte contemporáneo? Claro. El arte contemporáneo es que sale, es otro lenguaje dentro de las artes visuales. Sale de la pintura de caballete y sale de la pintura mural. Es como, por ejemplo, una performance. Una performance es una intervención. Por ejemplo, yo con mi cuerpo intervengo un espacio y le doy otro significado. Uh-huh. Eso es. Entonces, es más conceptual. Por ejemplo, esta copa, yo la tomo de acá, la llevo a este espacio y le doy un concepto. Eso es arte contemporáneo. Es resignificar, darle otro significado distinto al que tiene una copa. Yo la puedo dar vuelta, la puedo mover, la puedo hacer girar. O sea, hay mucha imaginación. Porque es darle o significado, o este micrófono, darle otro significado al que tiene, al que todo el mundo le da. Y ese es un camino dentro de lo que es el lenguaje del arte contemporáneo. Que por supuesto es absolutamente personal. Es personal, es subjetivo. Uh-huh. y tiene está fundamentado en un concepto. Puede ser un concepto social, un concepto estético, un concepto de un color. Uh-huh. Es más libre. Y tocaste lo social, así brevemente. Sí. Quiero que me cuentes cuál es tu trabajo también, que de algún modo está emparentado con tu otra profesión, la de trabajadora social. Que recorres lugares, quizá hospitales, cárceles, hogares de ancianos, lugares para trabajar y estar en contacto con la gente que circula en esos ambientes. Sí, o sea, desde muy joven siempre me gustó el arte, pero lo social es como que la temática social, soy muy sensible, digamos, y por eso comencé con la carrera de trabajo social. Después eso, me da como una base para incluso volcar lo artístico con ese contenido. Y sí, estuve de 3 años en proyectos con murales en distintas cárceles. En la cárcel de menores, en la cárcel de mujeres y la cárcel de adultos de Candelaria.
que son más difíciles, uh-huh, porque es toda una temática más de todo lo que es narcotráfico, es claro, la Candelaria. Yeah. Y bueno, las satisfacciones que me da es que algunos alumnos que estuvieron en los talleres que trabajamos en conjunto se volcaron por el tema artístico. Después yo he podido, bueno, algunos escriben, han podido como repensar y ver una manera diferente de su propia vida, ¿no? ¿Qué te queda por hacer todavía? Ir a las Muchísimo. Bienales. Ir a las Bienales. Sí. ¿Y cómo se puede hacer? Yo en realidad... Primero se recibe una invitación. Una primicia. A ver, sí. Fui seleccionada para la Bienal de Florencia. Uh-huh. Y bueno, la idea es justamente tener apoyo de algunos sponsors de la provincia de Misiones para participar. Atención, tenemos una gran artista en Misiones, que hay muchos. Algunos pueden viajar por sus propios medios y otros a veces necesitan que le demos un apoyo. Esta es una linda oportunidad para que nuestro trabajo, nuestra tierra colorada, nuestra selva, ande por el mundo también de la mano de un hacedor cultural como Sandra. Así como en algún momento los cuentos de la selva de Horacio Quiroga salieron a volar y hoy recorren el planeta, quizá en una de esas un mural, un cuadro, un trabajo de esta artista y de otros puedan también ser valorados y reconocidos en el exterior. Sandra, muchísimas gracias por haber venido, por haber participado de este espacio. Y bueno, mucha suerte y éxitos en todo lo que emprendas. Te agradezco a vos la invitación. Esto ha sido Los de Acá, un espacio con nuestros hacedores culturales. Muchísimas gracias. Como siempre, nos volvemos a ver dentro de muy poco.